Previo a la entrada del pico de la pandemia, el Ministerio de Salud continúa recomendando como medida principal de protección el uso de tapabocas. Las autoridades invitaron a los bogotanos a utilizar preferiblemente los tapabocas de uso convencional, esto para evitar el desabastecimiento de los clínicos que son los utilizados por el personal de salud. Hay dos grupos grandes de tapabocas, los de uso clínico que tienen que tener una norma especial porque la idea es proteger al personal de salud y proteger a los pacientes que ellos atienden, pero hay otros que tienen unas características un poco diferentes que son los que se puede utilizar a día a día. Según el doctor Arregocés, el nuevo lineamiento está orientado a mostrar que los tapabocas de uso convencional funcionan bien y pueden ser utilizados en ambientes no clínicos. Usan hasta los mismos materiales, por ejemplo, en vez de utilizar máquinas que hacen un termosellado o un sellado por ultrasonido para juntar las capas, lo que utilizan es una costura de máquina. Las autoridades insisten en que los de uso clínico deben ser preferiblemente para el personal médico. Además, los convencionales son más económicos y no generan tanto daño ambiental como los desechables. Con la ventaja que son reutilizables y en este momento lo que nos cuenta el DANE es que un tapabocas desechable sigue estando alrededor de $1,000. Y si es una persona que tiene que salir todos los días a trabajar, trabaja 20 días al mes, pues imagínate meterle 20.000 o $22,000 solo al tapabocas, mientras estos reutilizables, podrías utilizarlo un par de meses sin problemas y no entrar en ese gasto adicional. Para enfrentar la llegada del pico de la pandemia, Arregocés insiste en que el lavado de manos, la distancia social y el uso del tapabocas son las herramientas principales. El tapabocas en general es una medida que está hecha para proteger de los gérmenes que bota el que tiene puesto el tapabocas. Las autoridades de salud celebraron el que los empresarios estén protegiendo a sus empleados con los mejores elementos y que existan pequeñas industrias que, como medida para enfrentar la crisis económica, elaboren tapabocas de buena calidad y fortalezcan la industria nacional.